Buenos días, estamos en un programa más de Formación en Acción. Este es un programa de The Gest, de The Gest Media, y aquí en Formación en Acción les traemos toda la información de los CECATI. ¿Qué es esto de los CECATI? Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Y nosotros venimos siempre con algún profesor que nos desarrolla una actividad y que nos platica de qué cursos vienen para que ustedes se informen y llamen a los CECATI. Cualquier duda, cualquier deseo, necesidad, bueno, casi magos, lo que ustedes necesiten, háganoslo saber y veremos la manera de resolverlo. Hoy, pues, no es la excepción, es un día en que nos acompaña la profesora Marisela González Robles del CECATI número 2. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Sarita. Muy amable. Pues estamos aquí, ella es la profesora de asistencia ejecutiva. El CECATI número 2 es también del sur de la ciudad. Recuerden que los CECATI se encuentran en las distintas delegaciones de la Ciudad de México y en la República Mexicana. Ustedes entren a la página www.dgcft.sems.gov.mx. Pero si ustedes ponen nada más DGCFT, ustedes podrán ingresar a la página y allí van a encontrar todos los CECATI, todas las especialidades, los teléfonos y las ubicaciones de nuestros CECATI. Muy bien, pues ¿qué les parece si empezamos? Hoy estamos en el tema asistencia ejecutiva. Antes decían secretariado. Es una secretaria. Hoy nuestro nombre ha cambiado, nosotros lo manejamos como asistente ejecutivo. ¿Por qué será esto, profesora? Gracias por la oportunidad. Buenos días. Pues efectivamente, Sarita, se ha modificado por el cambio tecnológico. Ya no nada más es el pensamiento de la secretaria que ayudaba al jefe con el café y las citas y atendía teléfono. Hoy es un asistente ejecutivo porque tiene que aportar mucho para apoyar la empresa o donde esté trabajando. Nuestros asistentes ejecutivos hoy deben de saber utilizar la tecnología, computadoras, hoy los celulares, que son una herramienta súper importante, ya prácticamente son minicomputadoras, ¿no? Entonces, en esta apertura a la tecnología, pues nosotros los CECATIs tuvimos también que modificar un poquito nuestros planes de estudio de los programas. No dejamos fuera nuestros programas regulares. Claro. Nuestros cursos regulares continúan, pero es una realidad que la mecanografía en las máquinas que nosotros conocíamos, las mecánicas, pues ya no existe. Ya las podemos ver en el museo, ¿no? Entonces hoy estamos trabajando con nuestros jóvenes, porque hoy es una apertura tanto hombres como mujeres, en el asunto de la computadora, el teclado. Entonces esto nos ha aperturado muchísimo trabajo. Y además hemos regresado también a la ortografía. En los cursos que nosotros estamos trabajando, en particular estoy trabajando retomando ortografía, redacción, gramática, ayudando a los jóvenes a utilizar todo su vocabulario, pero no el nuevo, nuestro vocabulario correctamente, ¿no? Argumentar todo lo que están redactando, todo lo que van expresándose, y ha sido muy interesante, Sarita, el trabajo. Así es. Y esto, bueno, me imagino que es un requerimiento de la industria, es un requerimiento de las instituciones el que hoy el asistente ejecutivo tenga toda esta gama de posibilidades. Creo que los CECATI son en ese sentido importantes porque refuerzan cada uno de estos conocimientos. Una de las chicas en una ocasión me decía, es que ahora a mí me piden contabilidad. Así es. Incluso contabilidad. Entonces, para la contabilidad también necesitan manejar el Excel, pero perfectamente, bastante bien. Entonces, el asistente ejecutivo sigue teniendo área de trabajo, ¿verdad? No hay empresa o industria que no lo necesite. No, incluso se ha aperturado un poquito más, porque muchos asistentes ejecutivos hoy, el autoempleo ha sido para ellos maravilloso. ¿En qué? En que yo sé hacer gráficas, yo sé hacer tablas, yo sé hacer documentos, sé utilizar, enviar los documentos. Entonces, llega un momento que ellos hacen también sus pequeñas empresas, ¿no? Y eso también les da una seguridad tremenda, y no importa la edad, ¿no? La edad es la que ahorita se rompió la barrera de la edad con esto de la tecnología, porque antes tenías que ir a buscar trabajo, y si eras una secretaria de buen ver,
joven, pues rápido encontrabas, ¿no? Así. Pero si ya tenías cierta edad y algo, pues como que las trabas empezaban. Y ahorita el asistente ejecutivo no está teniendo una gama de posibilidades infinita. Estos trabajos en línea han sido para ellos muy importantes, claro. Pero saber utilizar la tecnología. Así es. Y no hemos, digo, hemos procurado no rebasar la línea con informática. Uh-huh. No confundimos informática. Nosotros trabajamos con nuestros asistentes Word, Excel, PowerPoint, pero sin que seamos la opción de informática, no. Somos complemento de asistencia ejecutiva. La taquigrafía sigue siendo importante. ¿Ah, y sí? Se sigue impartiendo, sí. Uh-huh. Existe, nosotros tenemos muy cerca a la UNAM, uh-huh. Y para sí. emplear, para que tú vayas a pedir trabajo, te piden y te hacen un examen de taquigrafía. Entonces nosotros, afortunadamente, somos uno de los planteles que todavía da taquigrafía. Uh-huh. Y que por eso es que aún seguimos vigentes, ¿no? Porque a nuestro alrededor, en el sur de la ciudad, no hay capacitación para secretariado, para asistente de ejecutivo, no lo hay. Así es. Varios alumnos han llegado diciendo, es que queremos la actualización. Venimos al CECATI hace muchos años, pero hoy que quise ir a trabajar me dicen, ¿tu actualización? ¿Ustedes están actualizando algo? Sí, claro. Tenemos ahora ortografía, tenemos redacción, tenemos elaboración de documentos, Word, Excel, y entonces es una herramienta más para claro. ellos. Qué interesante, fíjense que yo decía, bueno, ¿y qué les vamos a mostrar aquí a los chicos, no? Aquí en TV, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Lo interesante de la asistencia ejecutiva que está sucediendo es esto, menos papel, ya, por favor. Desde una cuestión de sustentabilidad también, gracias. Pero desde el adaptarte al manejo de los medios, ¿no? De las famosas TICs, okay. tecnologías de la información y la comunicación, hay que aprender a usarlas. Entonces, ustedes van a ir viendo a lo largo del programa cómo es que la profesora trabaja. Primero, ubícanos, profesora, no los hemos ubicado. Dices que están muy cerca de la ciudad universitaria. Sí, nosotros nos encontramos en el Avenida Canoa, número sí. 202, antes conocido como el Eje 10 Sur, a media cuadra de las clínicas 4 y 8 del Seguro Social. Así y a una cuadra del periférico. Afortunadamente estamos muy bien comunicados. Claro. Hay varios metros los cuales tienen transportes que los llevan al CECATI, como es el Metro Miguel Ángel de Quevedo, Copilco, Tasqueña, la estación del Metrobús, Doctor Gálvez, nos queda muy caminando. Perfecto. Entonces estamos muy bien ubicados. Los jóvenes nos ubican. Y hoy otra situación es que tenemos también ya trabajos con adulto mayor uh-huh. de la zona de San Ángel. Sí, está allí una casa muy famosa. La casa del adulto mayor. Exacto. Es Raimundo Velázquez Esquivel. Exacto, Raimundo. Que es con la que nosotros también estamos trabajando. Excelente. Pero los teléfonos se los proporciono, claro, por que sí. sí. Es el 5550-5848. Nosotros trabajamos de 7 de la mañana a 9 de la noche. Ya saben ustedes que con una gama amplia de especialidades, ustedes tienen allí a un profesor que de hecho va a venir próximamente, que es de dibujo, por ejemplo. ¿El profesor Ángel? Ajá. Sí. Es uno de los pilares de nuestro uh-huh. CECATI. Él es de los que tiene mayor antigüedad, de los precursores. Él estuvo en el evento de la primera piedra del CECATI y aún uh-huh. continúa trabajando con nosotros, ofreciéndole a los jóvenes esta experiencia tan maravillosa que él tiene, ¿no? Claro. Sí. Entonces, es un motivo para ir a aprender. También ustedes de todas las edades, jóvenes, el CECATI acepta jóvenes de 15 años que sepan leer y escribir para adelante, uh-huh. hasta 90 y hasta que se puedan mover para trasladarse al CECATI. Muy bien, pues nos queda poco tiempo, vamos viendo algunos ejemplos de cómo es que trabajas con los chicos. Ella, la profesora Marisela, trabaja cursos de extensión que son cursos cortos, entonces estos son muy interesantes porque son satisfacen las necesidades más específicas del área laboral. Entonces, cuéntanos un ejemplo, a ver, veamos cómo abordas con ellos. Por ejemplo, nosotros trabajamos un curso que trabajó es dominio del teclado. ¿Qué es dominio del teclado? Es, como te comentaba, pues es meternos a conocer el teclado de una computadora. Uh-huh. Más allá del asunto de prender y apagar, es todos los comandos, cómo podemos trabajar con las funciones de nuestro teclado, identificar
el teclado en sí. Uh-huh. Y a la par no dejamos de fuera la mecanografía. Al trabajar en este dominio del teclado, también los jóvenes y las señoritas trabajan con los 10 dedos. También trabajamos velocidad, pero al mismo tiempo empiezan a conocer el programa de Word. Entonces vamos haciendo ahí una vinculación entre estos dos, que es perderle el miedo a mi teclado, soltar un poquito el mouse por esta cuestión de que empiezan las labs sin mouse y cuando ya llegan a ellos, sí. Todo te pones nervioso, ¿no? Entonces es conocer mi teclado al 100%, trabajarlo y empezar a digitar con mis 10 dedos. Ahí hemos estado haciendo una fusión, como comentabas, los cursos son cortos, pero en este dominio del teclado ahorita el curso es de 100 horas. No es tan corto. No es tan corto. Este curso inició este lunes 5 de noviembre. Uh-huh. Lunes 5 de noviembre. Iniciamos y va a continuar, termina hasta el 31 de enero. ¿Todavía se podrían inscribir? Todavía se pueden inscribir. El de dominio de teclado está en un horario de 11 a 1 de la tarde. Uh-huh. Sí, aún estamos en posibilidad de que puedan inscribirse. Hay lugares todavía. Y en el dominio del teclado es muy interesante ver esta necesidad de conocer, porque muchos alumnos llegan y me dicen, yo ya sé prenderla. Digo, perfecto, entonces ahora vamos a trabajar, no uses el mouse. ¿Cómo? Ajá. No, necesito que hagas cortes, pegues, copies, entras, subas. ¿A poco eso se puede? Y entonces aprenden otra situación del teclado. Eso es lo que les he comentado. Nosotros creemos que sabemos dominarlo, que lo conocemos porque lo usamos todos los días, pero en realidad es como el lenguaje. Así tenemos es. Un mínimo de palabras que usamos igual en el teclado. Usamos lo elemental y nunca usamos F1, F2, F3, así F4. Es. No sabemos de qué. Algún día estaba yo sorprendida porque puedes diseñar, puedes así hacer es. Cosas que dije, bueno, yo era analfabeta del teclado, ¿verdad? Porque no explotaba todas las posibilidades. Entonces, el entrar al CECATI, a este tipo de cursos, nos da estas posibilidades de explotar lo que ya tenemos, que además una laptop nos cuesta adquirirla, pues explotémosla al máximo. Así y pues es. Produzcamos a través de ella, ¿verdad? Así es. Y aunado a esto, como ya introducimos en Word, sí. Otro de los cursos es Excel para el asistente administrativo. Empezar a utilizar tablas, gráficas, hacer pequeñas bases de datos. Tuve la experiencia con una alumna que afortunadamente después de salir del curso entró a trabajar al Hospital Ángeles, ¿no? Y un día me llama y me dice, maestra, me pidieron que elabore la agenda del doctor, pero que lo vincule, pero lo tranquila, ¿lo sabes hacer? ¿Lo hemos hecho? ¿Te acuerdas de tal ejercicio? Sí, ¿verdad? Y cuando después me compartió su experiencia, es muy gratificante ver que las alumnas estén aplicando en el sector productivo lo que van aprendiendo con nosotros. Qué interesante. Aunque pareciera algo muy sencillo, llegar a un trabajo y decir, ¿sabe graficar? ¿Sabe hacer bases de datos? ¿Sabe? Sí, aunque no sean informáticos, ¿no? Exacto. Entonces, esa es la parte que estamos complementando con el asistente ejecutivo. Que puede entrar, no nada más decir, sí sé escribir con los 10 dedos, pero ¿sabe utilizar los programas de Office? No. Uh-huh. En este caso no, esa es la parte que complementamos. Perfecto. En Excel, PowerPoint también, porque el asistente ejecutivo llega a ser una parte fundamental de un gerente, de un director. Cuando necesitamos hacer una presentación de algún proyecto, algún programa, algo nuevo de nuestro trabajo, preséntalo en una presentación de PowerPoint. Y los alumnos lo explotan al máximo. Es sorprendente ver que son verdaderamente creativos, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso les abre muchas puertas. Entonces, saber utilizar, hacer una presentación para apoyar a su trabajo es la base que trabajamos en PowerPoint. Yo sí considero que son una gran necesidad para cualquier jefe, digamos, que tiene múltiples actividades, una agenda muy complicada, en donde el jefe con toda la confianza pueda llegar y decirle, por favor, prepárame este tema en PowerPoint, lo tengo que exponer, aquí está el material. Así y es. Que él se desentienda con toda la confianza así de que es. Se lo van a resolver. Y como todo esto es un conjunto, la ortografía. Platicaba con ellos, va a estar muy bonito que sepas hacer tus columnas, que sepas hacer, pero cuando vean el contenido y tienes errores ortográficos, oh Dios mío, olvídalo, cierto. Ya no sirvió tu presentación.
Entonces, ha sido módulos que se han ido complementando, que han funcionado y que a los jóvenes les ha interesado. Ver que el joven que se inscribe o la persona que se inscribe en dominio también se inscribió al de ortografía, también se inscribió al de Excel, y dices, ¡ah, caray! O sea, están complementando todos sus conocimientos y los aplican. La ortografía, te comentaba que ha sido una gran sorpresa, porque hay necesidad del joven de volver a retomar esta situación de reglas ortográficas, que empiezas a dar la clase y ves sus caras de qué está hablando, ¿no? Sí, es lo que comentábamos, palabras que ya no suenan en chino, como el diptongo, el hiato, ¿no? El hiato. Sí, totalmente en chino. Así es. Hiato, hiato. Sí, sí, existe eso y es una regla ortográfica también, que así nosotros es. O lo olvidamos o no nos dieron con la suficiente firmeza estos conocimientos, no los anclamos bien en nuestra cabecita. Todo así esto hay que empezar a retomarlo porque tiene una razón. Ayer justamente hablaba con una de mis apoyos, digo, una coma. Fíjate cómo te voy a leer esto con coma y sin coma. Así el sentido es totalmente diferente, son cosas elementales y que tienen que ver con la vida diaria. Platicábamos de cómo voy a desarrollar yo un argumento, cómo voy a decirte, a querer convencerte de una forma de ver y de pensar la vida, el mundo, una idea, una acción política, una decisión, cómo puedo convencer al otro si no tengo elementos, herramientas para poder argumentar correctamente una idea. Todo esto se puede fortalecer a través de este tipo de cursos que, pues, ustedes llamen al CECATI número 12 y pregunten cuáles son los cursos que están ahorita por venir. Algo muy interesante que están haciendo en el CECATI 2 es trabajar, como me comentabas, en grupos. En grupos, las especialidades, que ustedes llegan y ya les van a hacer una oferta de las especialidades o cursos que se pueden complementar para que ustedes salgan muy bien preparados en una de ellas. Y como te comentaba, los que conocen CECATI, cambiar el pensamiento de que los CECATI somos mientras entramos a estudiar algo en serio. No, los CECATI proporcionamos estudios en serio, proporcionamos capacitación para el trabajo, para el estudio, para la vida. Para la porque vida. Porque comentaba con varios jóvenes, ahorita en esta parte, en estos meses, tenemos muchos jóvenes que están esperando la oportunidad nuevamente al COMIPEMS. Entonces, en algún momento su respuesta era, ¿por qué estás inscrito aquí? Porque mi mamá me inscribe, ¿no? Ya ahorita no. ¿Por qué estás inscrito aquí? Porque necesito prepararme para mi examen. Necesito prepararme en inglés, en francés, en ortografía. El profesor de dibujo está apoyando con matemáticas. Entonces, de alguna manera estamos dando esta oportunidad y, como comentabas, con paquetes. Estamos trabajando que los alumnos puedan llegar desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde, claro, con sus espacios para poder tomar algo. Por supuesto. Y poder estar a gusto en el plantel. Ya ha sido una muy buena respuesta. Hemos tenido buena respuesta, los jóvenes buscan estudiar, necesitan estudiar y sí están dando resultados, claro, ¿no? Claro. También te comentaba que el trabajo con el adulto mayor también ha sido muy gratificante porque trabajamos un acuerdo anteriormente con ellos, pero ahorita por cambio de alcaldías y que se están volviendo a retomar, están yendo al CECATI, no se quedaron ahí. Entonces, al llegar a hacer esta mezcla con los jóvenes, es muy interesante trabajar estos grupos heterogéneos porque uno jala al otro, lejos de hacerse el abismo, se jalan, se complementan, se ayudan y es muy, muy gratificante verlos trabajar. Así es, ese es el aprendizaje para la vida. Comentábamos que este tipo de comunicaciones y de convivencias que encuentran en el CECATI finalmente lo llevan también a su vida cotidiana. Y la convivencia que establecen ya con el abuelo en su casa es una convivencia ya diferente, porque conocen ya de qué se trata esta generación. Entonces, muy interesante lo que se aprende en el CECATI, hasta sustentabilidad, ¿verdad, profesora? También trabajamos, bueno, me ha tocado participar, me han invitado en mis directivos a la sustentabilidad y también la respuesta es muy bonita. El año antepasado trabajamos lo que fue composta, lombricomposta, y todos
participan, ¿no? Y este ciclo escolar que terminó en el CECATI, ya quien guste visitarnos, tenemos nuestros jardines, nuestras paredes verdes colgante, que le dan vida al CECATI. Claro, le dan otra perspectiva, ¿no? Entonces hoy los jóvenes me dicen, ¿y cuándo va a dar otro curso? ¿Y cuándo vamos a poner más? ¿Y cuándo? Hay gusto por, ¿no? Y tenemos la separación del PET y la separación, y lo reutilizamos, ¿no? Uh-huh. En estos PETs hicimos nuestros jardines colgantes. Entonces, ahí también viene la fusión, porque tanto entran las adultas mayores que les gustan las plantas y las jóvenes que también, ¿no? Y los jóvenes, su pensamiento es, yo los ayudo a cortar, a pegar, así a colgar. Es. Entonces, así es. Se hace este conjunto sustentable, ¿no? Entonces, es bien interesante. También estamos trabajando cursos, Sarita, de atención al cliente. Esta atención al cliente, pero no nada más de manera presencial. Uh-huh. Esta atención al cliente de manera virtual, de manera telefónica, porque ahorita también este es otro camino que toman para uh-huh. encontrar trabajo. Y no uh-huh. solo jóvenes, adultos. Claro. Entonces, esta atención telefónica, que todos nos quejamos de un mal servicio, que nos puede dar alguien que nos atiende. Nosotros también trabajamos con nuestros alumnos, por mi parte, prácticas, ¿no? Trabajamos prácticas, ellos trabajan en equipos, se atienden unos a otros, se corrigen unos a otros y expresan sus experiencias, claro, porque es un día a día. Muy bien. Pues a lo largo del programa ustedes van a ir viendo algunas prácticas que realiza uh-huh. la profesora, cómo las elaboran, cada uno de estos cuadros que van a ver, de estas tablas, por supuesto que son los alumnos quienes las elaboran, y cada alumno me imagino que lleva su carpeta, es su USB, ¿no? Fíjate que nosotros trabajamos correos electrónicos. Ah, mira. ¿Por qué no trabajamos las USB? El asunto de los virus, aunque nosotros trabajamos y nos dan el mantenimiento de los equipos, de alguna manera el alumno trae un virus de un café internet, sí, y son equipos que se trabajan con todos sus compañeros durante el día. Entonces hemos evitado, y apoyando la sustentabilidad, todo es vía correo electrónico. Todas sus prácticas las van elaborando uh-huh. y me las van enviando vía correo electrónico. Entonces, mi evaluación diaria voy viendo correo, trabajo, no trabajo. Porque antes era, es que mi USB algún pretexto. Hoy no, es tu práctica, ya terminamos hoy prácticas y evitamos papel también. Excelente. Entonces, a nosotros en la revisión de nuestros portafolios de evidencia, sí, nos dicen, ¿y tiene portafolio de evidencia? Sí, aquí está la carpeta del alumno si no las quieren revisar. Ya no tenemos que estar imprimiendo, ¿no? Por supuesto. Lo sustentable, la verdad, es bien importante cuidarlo. Entonces, mis prácticas, la mayoría de ellas son vía correo electrónico. Solo en el curso de ortografía, yo sí regresé y remonté a los vocabularios y el dictado, y las repeticiones, es ahí únicamente el grupo que tiene su cuadernote lleno de repeticiones, claro, ¿no? Claro. Que es muy divertido verlo sufrir cada que es el dictado, y ellos solitos, inverosímil ha sido una palabra maravillosa de dictado. Entonces, cuando la oyen, no, por favor, inverosímil no. Pero en realidad, todo es vía correo electrónico, Sarita. Mira, para cuidar qué interesante. Esto. Uh-huh. Bueno, es que hay aspectos, por ejemplo, desde la motricidad fina, que tampoco nos la desarrollaron lo Así que es. Debió, con la intensidad que debió haber sido desde preescolar, ¿no? Entonces tenemos unas formas de escribir. Ustedes, todavía me he encontrado adultos mayores que tienen una letra hermosísima. ¿Cómo tenían esta letra tan, tan bella? Maravilloso. Hoy hay, de verdad, alumnos que no les entendemos, no se entiende, peor que nuestros doctores ya, porque los doctores son los famosos en sus caligrafías, ¿no? Entonces, desde este tipo de ejercicios, así todo es. Es la motricidad fina, el manejo del teclado, el ejercicio de caligrafías, todo esto nos va despertando nuevamente habilidades, despertando además el saber que somos útiles, que sabemos hacer cosas, y el... es elevar la autoestima. Así ¿verdad? Es. ¿Verdad? Porque hay adultos mayores que han descubierto formas de trabajo. Así es. Aunque no te contraten porque tienes 70 años, de pronto descubres algo. Ah, ya me contabas de alguno de estos señores, sí, que encontró una forma de trabajo. La experiencia, han llegado muchas adultas mayores y adultos mayores que me dicen, pues es que vine porque mi hijo dice que me estoy enfermando, ¿no? Y vengo, pues a ver qué aprendo.
Entonces, trabajar con ellos la situación de, no es que aprendes, tú puedes aprender y vas a aprender. Y en estos módulos que hemos trabajado con ellos, apenas una adulta mayor me contó su experiencia de maestra, ¿qué cree? Que fueron unos vecinos a pedirme apoyo porque supieron que estaba estudiando y estoy haciéndole sus trabajos. Yo estoy elaborando como usted me enseñó y las tablas y me están pagando. Estoy ganando mi dinerito haciendo. Otras que tienen sus autosempleos vendiendo por catálogo. Este asunto de, ¿qué cree? Ya puedo hacer mis pedidos vía correo, ya lo hago. Y ahora ya estoy trabajando con una papelería, les mando los pedidos. Entonces, no nada más es una apertura para la juventud. También es una apertura para el adulto mayor. Que también, Sarita, he de decirte que los jóvenes, adulto mayor, a partir de los 50 ya nos catalogan ya como adulto viejos, mayor, ancianos, ¿no? Y entonces es un adulto mayor joven. Es un adulto mayor que aún puede dar mucho, puede aportar mucho. Y esto les ha dado seguridad. Y han podido encontrar trabajo. Muchos se han animado y están estudiando la prepa en línea, no presencial. Entonces ya romper esta barrera de yo cómo voy a hacer una prepa en línea, ¿no? Hoy lo están haciendo, ahorita están en sus exámenes preparándose y tengo que entregar trabajos. Y llegan, oiga maestra, necesito enviar esto, nada más recuérdeme. ¿Cómo? ¿Verdad que era así? Sí, o sea, realmente hemos encontrado un alumno potencial, un alumno que quiere aprender, que quiere continuar capacitándose, ¿no? Y si no tenían muchas ganas cuando están allí, de pronto empiezan a contagiarse, a abrirse la gama de posibilidades y emprender algo. Y contagian mucho al joven. Sucede. Así es. Porque el joven que llega apático, que pues como que no estaba muy convencido, cuando los ve y ve que él puede, es como el ego, ¿no? Uh-huh. Y dice, ay, pero si él puede, ¿yo por qué no? Así y es. Entonces se vuelve una competencia sana. Sana. Y estos grupos heterogéneos son muy, muy gratificantes verlos trabajar, Sarita. Así es. Y algún día ojalá pudieras ir verlos a trabajar en el CECATI. Son grupos muy divertidos, porque todo el tiempo están trabajando. El adulto mayor es un alumno responsable. Y el joven, pues como joven, quiere, ya va a acabar. Y el adulto mayor lo jala. Y cuando nos damos cuenta, le digo, ¿qué pasó? ¿Se acabó el tiempo? No, espérese tantito, no hemos terminado. Entonces, se ha vuelto una buena combinación Así para es. Trabajar. Bueno, pues esto fue brevemente, ¿cómo es la dinámica? Una explicación de cómo es la dinámica en el trabajo diario dentro de los CECATI. Ustedes les queda, pues, llamar, les recordamos los teléfonos. Claro, profesora. Que sí, es 5550-5848 en el CECATI 2. Soy la profesora Marisela Gutiérrez Robles y mi horario es de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde. Te comento lo del horario. Uh-huh. El estar desde las 7 de la mañana también abre oportunidad para los que trabajan y no tienen tiempo de estudiar. Tengo varios alumnos que llegan a las 7 de la mañana, terminan su curso a las 9 y al trabajo. O sea, no dejan de lado porque no tengo tiempo. Uh-huh. Nosotros, bueno, en mi caso me encuentro desde las 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde y los cursos continúan hasta las 9 de la noche. Nosotros Perfecto. Ahí estamos, cuando guste. Muy bien, pues este fue el CECATI número 2. Que se localiza al sur de la ciudad, muy cerca de Ciudad Universitaria. No dejen de llamar, inscríbanse, pregunten, porque es un servicio maravilloso que prestan los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial de la SEP. Entonces, la próxima nos vemos con otro profesor, con otras historias y otras sorpresas. Gracias, esto fue Formación en Acción. Y damos las gracias al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por estos espacios. Hasta la próxima. Gracias.